familia Taimusa tenían un piso alquilado a Ibercaja. Ibercaja se lo vende a un fondo buitre israelí que no quiere renovarles el contrato. En este momento, Musa y Aminata están en stock de socios porque tenemos que intentar solucionar su problema. El día, posiblemente en julio, se quedarán en la calle. Y por eso responsabilizamos a Ibercaja de que una familia con tres niños pequeños, la más pequeña con 9 meses, esté ahora mismo en la calle. Ibercaja, escucha. Lo vamos a parar. Y el del resto de nuestros compañeros y compañeras.